Buenas noches, bienvenidos a todos en otro lunes de A Tú Per Tú. Hoy vamos a empezar de manera internacional porque estoy acompañada por el cantante cubano Jos Deny. ¿He pronunciado bien? Jos Deny. Jos Deny, perdón. Bienvenido Jos Deny, ¿cómo estás? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Jos Deny, ¿cuánto tiempo ya en Lima? Llegué a Lima el día... Hace una semana más o menos. Sí, más o menos. Por ahí. ¿Y qué tal? ¿Quién te trajo al Perú? Estoy con mi esposa aquí en el Perú y también es, aparte, mi representante. Y también trabajando con mi manager en lo personal, Julio, Soneros de Cuba. Pero, ¿quién te hizo la invitación para que vengas? Sí, mi esposa como tal. Ella, manager, sí, ha hecho sí. ella todo. Es todo prácticamente en mi vida. Qué bien contar con una esposa así, que te apoye en todo. Sí. ¿Tu esposa dónde la conociste? Mi esposa la conocí en Trinidad, allá en Cuba, y estábamos bailando salsa. Y antes de ejercer esta profesión, era profesor de salsa en Trinidad, pero estudié en la Escuela de Instructores de Arte en Cuba. Y de ahí siempre músico todo el tiempo, ¿me entiendes? Lo que ya después fui pasando por cada barreras para ahora como tal seguir ejerciendo esta profesión como músico. O sea, de bailarín a cantante. De músico a bailarín y después de bailarín a cantante ahora. ¿No? Regresaste a la música. Y bueno, igual siempre te has quedado, ¿no? En el mundo de la música. ¿Tú crees que tu estilo es reggaetón? Sí, estoy haciendo reggaetón. ¿Estás haciendo reggaetón? ¿Y cuál es tu cantante de reggaetón favorito? Soy muy, 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 muy fanático a los cuatro. Me gusta la música, por lo menos tengo esa timba cubana en el corazón. Sí. Pero yo había escuchado que habían prohibido el reggaetón en Cuba. No. Hubo al principio una polémica por las letras de los cantantes y eso, pero bueno, espero que no, porque cada cual sabe cómo llevar su estilo, cómo cuidar a la mujer, que es una de las cosas más importantes, no tratar de hacer letras obscenas que de esa manera empañen a la mujer, ¿entiendes? Entonces tú eso haces tus mismas letras. Sí, hago mi misma letra. Ah, bueno, yo sé que aquí hay unas pistas, ¿no? No sé si la puede mandar Henry para escuchar un poco. ¿Cuáles son tú los... A ver. ¿Cuáles son los temas que más tú tratas en tu música? En mi música ahora estoy tratando La Modelo, que fue la primera que hice. Hay una canción de Ozuna que se llama La Modelo, sí, con Cardi B. Sí, también. Sí, estuve... Ahí la escuchamos. Están montando un personaje que no es. Mami, no te haga La Modelo. Si yo soy un caramelo, yo me pongo así. Tú sabes que yo soy el que te lleno. Ahí dice, te están haciendo la actriz de la telenovela. Están montando un personaje que no es. Mami, no te haga La Modelo. Si yo soy un caramelo, yo me pongo así. Tú sabes que yo soy el que te lleno. Te está haciendo la de la novela. La loca chula, la atrevida. Mami, no pasaste escuela. Móntate que esto se pega. Que vengo con DJ Sony y vamos a prender candela. Ay, 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 ay. Lo que te hiciste no se hace. Me voy a poner en fase. Ahí te cogí fuera de base. Pero muchacha, que tú haces. Te está haciendo la actriz de la telenovela. Están montando un personaje que no es. Mami, no te hagas la modelo. Si yo soy un caramelo, yo me pongo así. Tú sabes que yo soy el que te lleno. No, 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 no. No me infles más. No me llames más. No te hagas la de la novela. Lo tuyo es por gusto y para nada, dale. No me infles más. A ver, muy bonito, me gusta tu voz, me gusta el ritmo de la canción y todo, pero te quiero preguntar, ¿qué género es esta canción? Este género es más o menos un rap amorfa, más o menos así. Porque por acá nos están escribiendo diciendo, es un salsatón. Sí, también tiene que ver, influye mucho con la cubanía. Uh-huh.
Entonces es como, no es reggaetón. Es algo parecido a, también a lo que hace Yeiko, a la canción del malecón, ¿entiendes? ¿La has escuchado? Ah, el malecón, creo que sí. Hasta que se seque el malecón. Es una onda más o menos. Sí. No, no digo que es igual ni parecido, pero bueno, tengo más o menos para que las personas entiendan, es más o menos eso. Ese es más o menos. Que okay, mandamos saludos a Giuseppe Soldano, mi compatriota italiano que vive en Lima. Chao Giuseppe, saludos a José Villegas que siempre nos escribe, que también tiene una pregunta para ti. ¿Qué sueños y metas tienes con la música? Los sueños y metas que tengo con la música en mi proyecto, en mi carrera artística, son muy, 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 muy grandes. Y esto lo estoy tomando en serio. He comprado todos mis instrumentos aquí mismo en Perú. La vida me ha dado esta posibilidad y entonces quiero representar mi país, quiero representar mi música, quiero representar mi sello, quiero hacer todo esto con respecto a mi carrera. Quiero llegar lejos. Bien, de Cuba has llegado tan lejos como el Perú, pero a lo mejor también más lejos. Sí. ¿Has hecho otras giras? Cuéntanos. No. Mi primera gira fue el 3 de agosto aquí a Perú. Me gustó mucho Perú y ya he participado dos o tres. ¿Segunda vez que vienes entonces? Esta es la tercera vez. ¿Tercera ya? Esta es la tercera vez. La segunda vez vine en marzo y ahora regresé. Ahora aquí en este mes. ¿Vas a tener presentaciones? Esta vez no vine con esa idea de presentaciones porque vine a trabajar directamente con Julio. Y entonces me dijo que tenía preparado para mí una entrevista aquí en Radio Miraflor y entonces... ¡Ha venido solo para la entrevista acá en la radio! Estoy cumpliendo eso. ¡Ah, qué bien que sea su nombre cumplido! Pero, ¿cuál sería...? Se lo prometí que iba a regresar para este momento tan bonito aquí. Ah, entonces ya sabemos, los cubanos son nombres que se puede confiar porque son de palabra. Sí, claro. Sí, de palabra. Sí. Y entonces... La pregunta que te hago es, después de Perú, ¿hay un país al que a ti te encantaría ir, participar? Que dices, ay, a mí me encantaría ir allá. Bueno, prácticamente, a lo mejor es una casualidad, pero me gustaría Italia. Ah, me gustaría ¿sí? Italia. ¿Por qué? Estoy trabajando también con La Negra Record. Uh-huh. Es una empresa. Y entonces me han pedido varias de mis canciones, no sé por qué, a todos les gusta La Modelo. Entonces, es bonita. Estamos trabajando con esa canción, espero que tenga mucho éxito. Ah, bueno, estoy segura de que sí. Giuseppe Soldano dice, la música como sea es arte, muy, muy bien dicho, buena suerte al joven. Cuéntame, ¿en qué te inspiras tú para componer? Bueno, cuando me inspiro para componer, me inspiro en lo que pasa en mi vida. Esta canción de La Modelo, te hablo con respecto a esta canción porque fue una de las primeras y era cuando nosotros estábamos, esto me recuerda mucho a mi escuela de instructores de arte, cuando compartíamos con nuestros amigos que ya llegaba la hora de la cena por la noche o en cualquier horario, siempre el cubano está muy alegre y muy inspirado por el baile, la música. Nosotros, mis amigos y yo, íbamos cantando por el pasillo de la escuela y te están haciendo la actriz de la telenovela, pero lo hacíamos como un pilón, chupa que chupa 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 que chupa, y íbamos haciendo ese ritmo y entonces mami no te haga la modelo pa. Y entonces esas ideas uno las lleva y la va formando así. Eso es lo que me inspira a mí a componer y muchas cosas de mi vida en lo personal que me ha pasado también. Y cada músico creo que cuando compone lo hace por una razón. ¿Por qué razón compones tú? Por lo que me pasa a diario. Si estoy tomando con un amigo, me da por hacer... Y rápidamente sacar mi teléfono y cantar. Espérate, no me quites la idea. Voy a cantar esto ahora. Y entonces ya, si me tomo una botella, quiero hacerle una canción a la botella. Por ejemplo, tengo otra canción que se llama Son Trompeta. Se llama Son Trompeta. Esta canción la hice con el objetivo porque había muchas personas. En mi país hay mucha competencia. Y siempre hay otro que canta y otro que no canta nada. Y así, y vivimos ese mundo, esa competencia, ¿no? Porque yo soy mejor y se vive eso. Y entonces esa canción
la saqué prácticamente a esas personas que dicen que uno no puede, que uno no va a llegar. Entonces yo me pensé en ese momento en lo que quería hacer y así hice mi canción. Se llama Son Trompeta también. Está ahí también por si después desean escucharla. Por supuesto, por supuesto. Te encontramos en YouTube, me imagino. Sí. ¿Cómo te encontramos en YouTube? En YouTube me pueden encontrar por mi página Chico Querol. Uh-huh. Ahí está mi canal Chico de YouTube. Y está el video también de la modelo, un video promocional nada más. No es el video oficial como tal de la canción. Y entonces también estuve trabajando antes de regresar a Perú como dos días prácticamente casi. Estuve haciendo un video de Vuelta Loca, que también lo pueden encontrar ahí en ese canal. Muy bien, Chico Querol. Te saludan desde Arequipa, Marilu, por un minuto. Ah, mira, están viendo ahí el video. Sí, también están pasando el videoclip de Chico Querol. Ahí está. ¿Cómo es grabar un videoclip? Cuéntanos un poco. Debe ser bonita experiencia, ¿no? Sí, eso es una experiencia muy, muy grande. ¿Dónde se grabó? ¿En Cuba? Eso se grabó en Camagüey, sí, en Cuba. Ese es mi carro, Chevrolet 57 Belear. Me gusta mucho mi carro y quise, fue tanto así que quise que mi carro saliera en ese video. Ajá, ya veo, pues vamos al carro. Bueno, ese día íbamos a hacer ese video con mucho más personas, pero ese día se suspendió la discoteca, el bar. Ajá. Y entonces tuvo que ser así de esa manera, por eso es que, pero de todas formas el realizador me dijo, no te preocupes, que te va a quedar lindo de todas formas, ¿verdad? Que creí en él, le di ese voto de confianza y cuando miré mi video. ¿Estás contento? Perfecto, ¿cómo me siento muy bien con él, así como está, con esas personas, mis amigos. Me parece todo. Excelente. Pocos, pero buenos. Sí. Entonces, antes me estaba diciendo, entonces tú te llega la inspiración, paras todo un momentito, agarras el teléfono, sí, y te grabas, ya, ya, ¿no? Rápido. Rápido, para no perder la inspiración. No, claro. Entonces, me imagino que si la esposa te revisa el teléfono, lo que vas a encontrar son esas grabaciones, ¿no? Sí. Vas a ver antes. Pero, ¿cómo tú te inspiras en tus cosas que te suceden por la canción? Ahí puedes sacar, he estado tomando, he estado con amigos, sí, sí, y no, sí, me has dicho nada. Así es como hago mis cosas, mis proyectos, mis canciones. Yo pensaba que, por ejemplo, la canción La Modelo la había sacada porque había una chica que, por ejemplo, se decía, no sé, que en Perú se dice la sobrada, no se sobraba. Sí. No sé si en Cuba es igual. ¿También existe esa expresión? Sí, existe también esa expresión, pero no como tal aquí en Perú. ¿Significa otra cosa? Sí. ¿Qué significa? ¿Cómo fue que me dijiste? Se sobraba. Se sobraba. En cuanto me dices que se sobra es por... Dársela de importante. En Cuba se dice creyente. Una mujer que es creyente. Que creyente. Te estás creyendo cosas. Ah, creída, no, sí, creyente. Creyente, sí. Creyente. Ah, interesante. Vamos a aprender aquí un poco. Allá. Sí, acá es sobrada. Estamos aprendiendo un poco de las variedades... Creída, claro, creída, pero ahí en Cuba dicen creyente, son más religiosos. Sí, eres muy creyente, te estás creyendo cosas, y entonces también tiene que ver, te estás haciendo la actriz de la telenovela, estás montando un personaje que no es. Así es, y cuéntanos un poco del Perú, ¿qué te ha gustado? De repente el paisaje o la comida, algo que te haya impactado. De Perú. Más. Completamente me gusta la comida. Yo pensaba que en mi país se cocinaba rico. Yo estaba, soy muy carnívoro, me gusta la carne. Y siempre estoy adaptado a comer mi chuleta, mi carne de puerco y así. Carne de res, ¿no? Porque en Cuba no se puede. No se puede la res. No se puede la res, eso es censado en Cuba. Y entonces aquí llego y lo que más me gusta es comer lomo saltado. Lomo saltado. Ah, fanático al lomo saltado. Es y rico, la otra, ¿no?, comida que tengo como por segunda, la tercera no la he encontrado. Pero me gusta el pato. Ah, el arroz con pato. Sí, el arroz con pato. Ah, el arroz con pato. Riquísimo. Gonzalo Rojas pregunta, ¿para cuándo el feat con gente de zona? ¿Te gusta? ¿Con quién te gustaría hacer el feat? Un feature con los cuatro. Con los cuatro. Sí, gente sí, de zona, sí, no, sí, descarta. Sigo mucho a Jojito. Me gusta cómo canta
como rapea Jojito, y me ha gustado la melodía de Norland, que ya no se encuentra, que bueno, son problemas entre ellos. Y también me gusta como tal, siempre he seguido a Lexi David, que es ahora la voz melódica de los cuatro, y también lo he seguido mucho y lo sigo también a ellos. Muy bien, ha sido muy interesante conversar contigo, Just Danny. Espero que te vaya muy bien, que sea sonado en la radio de todo el mundo y que regreses también a Perú nuevamente. Muchas gracias. Okay. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y vamos a regresar con más música. No se lo pierdan, chao. No se pierdan el programa Acción Educativa con la doctora Marisol Giordano, y así estaremos pues difundiendo nuestra cultura andina en Radio Miraflores. Patrimonio Nacional. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Álvaro Cooper y les invito a escuchar Con Buena Onda con Maja Senda todos los lunes a las 5 de la tarde por Radio Miraflores, la auténtica. Chao. Por el mundo perdido en tus labios y aferrado al calor de tu cuerpo aquí entre mis brazos, prisionero de tu amor, pero hoy me quito la... ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no estás aquí? He llorado. Hola, les saludo para invitarles a que todos los lunes a las 7 de la noche no se pierdan el programa A Tu Per por Radio Miraflores, la auténtica online. Y tú mira lo que hiciste, me dejaste con las ganas de volverte a ver. Dime que vas a volver. Teléfono, un mensaje que decía pienso en ti. Ahora siento que la vida me recuerda tu existir. Que luché por tenerte, no puedo dejarte ir. ¿Qué tal amigos? Yo soy Dani González y quiero mandar un saludo muy especial para la radio Miraflores, la auténtica allá en el Perú, desde acá, desde Colombia. Y quiero invitarlos también a que busquen mi nuevo sencillo musical, Quiero Cantar, en todas las plataformas digitales, así lo encuentran. Quiero Cantar, Dani González, doble N-Y. Muchísimas gracias y muchos éxitos para todos. Yo me veo genial, de arriba abajo, feliz de la vida, guapa y muy simpática y alegre. Es que más liga soy yo, y a veces un poquito mi hermano. La colaboración bikini soy bien para poder ir a la playa en verano. No somos un bicho raro, no somos enfermos, somos personas y tenemos sentimientos. Yo nací en síndrome de Down, me costaba mucho leer, me costaba escribir, pero ahora lo quiero intentar hacer todo bien. Que tienes que esforzarte más para conseguir las cosas. Eso es. ¿Y qué te hace diferente? Pues nada. Tener síndrome de Down no es malo, no es una enfermedad. Yo no me siento nada enfermo, nada, nada. ¿Te sientes normal? La gente está equivocada. Todo el mundo tiene defectos. ¿Y tú? Ninguno. ¿No tienes ninguno? No, ni uno. Pues yo sí. Yo tengo uno, y es que cuando saco el carácter, lo saca. A veces es un poco rabioso, ¿vale? Cuando digo una cosa, ella hace lo otro. Cuando estamos los dos en la cocina, es totalmente imposible. Bien,
Bien, regresamos con el segundo bloque del día de hoy. Seguimos hablando de música, acompañados por Lucía Cejas García. Ella viene a representar el grupo Confradía do Brasil. Y con Rosano Valentini, que los que me siguen siempre ya lo conocen, que es mi connacional italiano, que tiene un restaurante donde le da cabida a los artistas, músicos, poetas. Nosotros hemos estado ahí también con la poesía en vista hace unas semanas y vamos a volver a O Sole Mio, ¿no? El restaurante de comida italiana y de shows musicales. Rosano tiene una carta variada tanto en la comida como en los espectáculos, ¿no? Y nos ha presentado música negra, nos ha presentado música italiana melódica, música criolla. Ahora nos viene a presentar, acompañado por Lucía, a este grupo de Confradía do Brasil. Cuéntanos tú más, Lucía, sobre este grupo, cuándo se creó, quién lo conforma, la música que tocan, todito. Muy bien, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Principalmente también aquí a Rosano, también, que nos da un espacio, sí, un espacio en O Sole Mio. Bueno, el grupo Confradía tiene aproximadamente hace 2 años. Los integramos 3 personas, quien habla en la flauta traversa, Pandero, Italo Bracamonte y Paul Chávez en la guitarra. Nosotros somos 3 amigos que tenemos una amistad de más de 10 años y nos conocimos justamente cuando estudiábamos en el Conservatorio de Tatuí en Brasil, en Sao Paulo, ¿no? Entonces, poco a poco cada uno fue regresando al Perú y nos reencontramos, y esa nostalgia, esas ganas de volver a tocar la música brasilera fue lo que nos unió y empezamos a tocar, empezamos a ensayar. ¿Son todos peruanos? Todos peruanos que estudiamos en Brasil, en el Conservatorio de Tatuí. Y así pues empezamos a juntarnos a tocar y de ahí formamos el grupo Confradía. Es un grupo que nos dedicamos no solo a interpretar, sino también hacemos arreglos propios, ¿sí? Tocamos todo lo que es música tradicional brasilera, o sea, es decir, choro, maxixe, frevo, maracatú, son estilos muy tradicionales de Brasil, ¿no? Que es mucho antes del bossa nova, ¿no? Bossa nova aparece a partir de 1950, el choro, maxixe, ya viene mucho antes en el siglo XIX. ¿No? Muy preparada. Sí. Más o menos para pues tener a dar una clase, muy bien. Sí. Excelente. Y bueno, te interrumpí, cosa estaba diciendo más. ¿No? Sí. Y bueno, pues este viernes vamos a estar, este viernes 17 vamos a estar en O Sole Mio a partir de las 9 de la noche con todo un repertorio de ese estilo de música, ajá, ¿no? Que es bastante conocido en Brasil y pues ahora queremos difundirlo más aquí en Perú. Me parece excelente la idea, ¿no? Eso de irse a otro país a aprender, sí, algo y traerlo después a tu país de origen. Uh-huh. Bueno, pero a propósito de eso, ir de un país a otro, quiero contar, hoy puedo contarlo todo, puedo contar cómo realmente me he conocido con Rosano Valentini. Rosano Valentini y yo hemos sido seleccionados para un programa italiano. Es un reality donde hay un conductor que es un chef reconocido en Italia que se pasea por varios países y vino en este verano en Sudamérica, ¿no? A Buenos Aires, a Chile, también vinieron a Lima. Entonces conocieron 3 italianos que vivían en el extranjero, en el Perú, en este caso una de esas fui yo, y 3 restaurantes. Rosano representaba, ¿no?, al restaurante junto a De O Sole Mio, junto a la esposa. Y hoy justo se transmitió el episodio donde salimos en Italia. Fue un éxito, me escribieron en el Instagram gente diciéndome, ay, Leonora, te he visto ya, gente que conocía, gente que no conocía, tanto en el Instagram como en el Facebook. Bien bonito, ha sido bonito sentir el calor, ¿no?, de la gente italiana que no te conoce, pero te ve allá y te busca y te dice, wow, tu elección ha sido bien valiente, que estás allá, yo quiero venir a Perú, me puedes dar unos consejos, que bueno tener una guía, y todo eso, ¿no? Bueno, Rosano ganó ese episodio, entonces ha sido reconocido por ese programa, O Sole Mio, como el mejor restaurante italiano de comida en el Perú. Así que felicitaciones, Rosano. Para decirla toda, yo no había recomendado el restaurante porque no lo conocía. Pero
Si que Rosa no ganó, yo no. Pero igual no le tengo rencor, porque yo gané a un amigo, o otro compatriota italiano. Nos hemos llevado bien, ha habido buena química desde el comienzo, como dicen acá. Y bueno, nos organizamos eventos también de poesía. Hace un par de semanas estuve con la poesía en Viste, ¿no? Leyendo poemas. Ahí Rosano no presentó su espacio, pero yo ya hablé mucho, ahora que hable Rosano. No, yo quiero de compartir. No ha ganado Rosano, ma ha ganado Un Sole Mio. Un Sole Mio es parte, como dice también lo spot, tiene dos almas. Una es quella de la mi esposa, Mildred Guyubamba, que es la reina de la cocina. Yo me ocupo de la parte externa de la cocina, entonces quiero de compartir con ella y con todo lo staff de Sole Mio. Un agradecimiento también particular a esta transmisión que quiero especificarla. Es una transmisión que no va a ver solo la comida, como tú puedes testimoniar, sí. Eleonora. Quiero un poco contar la historia del emigrante, la historia difícil de lo que se pasa, ¿eh? Y nos ha elegido con mucha gente. Habíamos ganado nosotros, pero la idea, quella de ser representado, representar un poco l'Italia en este pequeño momento, è stato de verdad muy, muy emocionante. Quiero de pasar a algo porque soy un poco emocionado, quiero decir un poco el discurso de Lucía, sí, que me encanta particularmente, de todas maneras, gracias. Quiero decir que esta programación que estoy eligiendo es un poco quello che sigue también del mese de marzo e abril. Per esempio, abbiamo empezado questo discorso, Leonora, con Lalo Izquierdo, nella musica afroperuana. Estuvo acá Lalo Izquierdo hace unas semanas también. Entra nel discorso della bossa nova, perché la radice afroperuana è un po' la radice afro-brasiliana. C'è la musica negra di base, la ritmica e il discorso di elegir una direzione artistica sigue un poco también in maggio e in junio. Che fecha sta? Este 17, no? Este 17, sí. Este viernes, a partir de las 9 de la noche, vamos a estar con Confraría. Confraría, sí. Confraría do Brasil. Do Brasil. Por favor, pronunciar bien. Quiero anunciar también un gran concierto que se va a venir, que es el día seguido a sí, Confraría, que el sábado 18. El grande guitarrista, compositore, inmenso autore, Javier Lasso, conocido más como, la acompañante de Susana Vaca, pero él está percorriendo un percorso increíble, considerado uno de los mejores compositores y autores de música contemporánea en Perú en este momento. Y el concierto de él será el 18, el sábado 18, a las 9:30 de la noche. Y sinceramente es un orgullo, porque estamos siguiendo un poco una carretera que se está siempre más elevando. Está preguntando el local muchísimo artista, Eleonora, de gran calidad. Sí. Y sinceramente me voy fiero, me voy orgulloso. Estás orgulloso. Porque finalmente lo músico mismo lo está tomando como una casa cultural. Esta es la cosa más importante que podevo elegir. Ese era tu objetivo desde el comienzo. Sí. Y lo has logrado. Sí. Ajá. Solo que quería agregar solo un detalle. Claro. ¿No? Ya que estamos hablando, el viernes que vamos a tocar Confraría, vamos a tocar algunos temas de estreno en Solo Envío, algunos temas de nuestro primer disco. Entramos a grabar Confraría a mitad de año y bueno, vamos a aprovechar en tocar algunos temas que todavía no están en el disco, pero vamos a hacerlo de estreno ese día. Te agradezco mucho. Sí. Ajá, o sea, lo has dicho, la primicia la tenemos, sí, nosotros. Primicia, muy bien.
La primicia es aquí. Sí, así que bueno, vamos a tocar algunos temas, que es el primer disco del grupo. Es un compositor peruano que vivió muchos años también en Brasil. Y justamente en septiembre nosotros nos vamos de gira también a Brasil, justamente presentando el disco y también... ¿No nos quieren llevar a Brasil? Hacemos una transmisión desde Brasil para Radio Miraflores. Oh. Sí, Henry, ¿te parece? Creo que está de acuerdo, dice sí. Está de acuerdo. Sí, yo he vivido casi 10 meses en Brasil, entonces yo conozco Perú. Qué bien, pero has escogido Perú. Claro que sí. Y te quedas ahí, nada, ¿no? La esposa peruana se quisiera ir, pero él, el italiano, no, yo me quedo en tu país. Absolutamente, no, yo quiero recordar, me encanta Lucía, esta cosa que me dijo, yo no estaba una sorpresa también para sí, mí. Sí, es una sorpresa, eso. Recuerdo en pasado muchísimo artista que he dado la oportunidad en mi local de hacer, estoy hablando de artista inmenso, de Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano Veloso, Lodum. La música brasileña para mí es un poco también la raíz, ¿no? De mucha influencia del jazz, a la swing, a la música rítmica en general. Entonces me encanta, no quiero de escucharlo también yo como cliente. porque el concierto de ellos es muy improvisado, Leonora. No es esquemático, claro, tiene un hilo conductor. Un hilo conductor, sí. Pero inventa, segundo del público, de cómo interpreta un poco la noche. Lindo, muy lindo. Hay espacio también entonces para la espontaneidad, por la improvisación. Supuesto. Si quiere bailar un poquito también puede. Ah, también se baila, también se baila. Wow, hay varias gente que nos está comentando. Saludos desde José Armijo. Gonzalo Rojas dice Grandi. Omar Cadillo, felicidades. Sergio Gómez, grande. Rossano Valentini. John Gesell, a mí me gusta mucho ser intérprete, música, aunque aún me queda el sueño de ser compositor, espero estudiar más adelante. José Villegas, ya espero ver pronto ese capítulo de Reality Italiano. Felicitaciones a Eleonora Rosano, y ya pronto voy a compartir el enlace para todos. Saludos también para Víctor Manuel Villagómez, que quiere ir al restaurante que se encuentra en calle Recabar en 261. Ahí te espera Rosano y la cocina de Rosano. Y si vas de noche, también buena música, pues. Omar Cadillo, felicidades para ambos. Y José Villegas se suma al bus para irnos a Brasil. Dice: vamos a Brasil. Vámonos todos. ¿Puedo todavía robar tres segundos? Ahora, dale. Quiero de anunciar un poco el próximo evento, Aurora, porque va a ser una cosa muy, muy particular. Justo siguiendo esta línea de la canción de autor, el 24, que sería un viernes, vamos a tener Kumako con Lalo Izquierdo, con una nueva formación, un quinteto muy lindo. E il 25 vamo a tener un ospite d'eccezione, sarà Omar Camino in concerto. Omar Camino in questo momento è Lucia, grazie. Omar Camino in questo momento, junto con altro come Javier Lazo, è su una ola di qualità, di verità, di musica, di poesia fantastica. Justo ultimamente TV Perù con la critica musicale ha dato uno spazio immenso, quasi un 50 minuti di spettacolo. Sì, hai visto l'intervista. E ecco, mi incanteria che questo artista tenga il giusto esito, perché di verità ne vale la pena. Ah, pues así va a ser, seguramente que así va a ser. Questo è il 25, Omar. El 25 de mayo. 25 de mayo. Pero yo sé que tú también estás preparando una cartelera para junio, y el 6, el 13 nos ha separado un espacio de nosotros de la poesía en Viste, claro, donde vamos a recitar varios poemas. Son autores peruanos, ellos mismos leen sus poemas, así que pueden conocer el poeta en vivo y en directo. Y yo también leo poesías de Alda Merini, que es una famosa poetisa italiana. Bueno, fue una famosa poetisa italiana contemporánea. Así que ahí los esperamos. El 6 de junio. El 6 de junio, sí. El 6 de junio. Jueves 6 de junio. Jueves 6 de junio estaremos allá a partir de las 8, 8 y media, si nos quieren visitar, ¿no? Eleonora, debemos decir que el 2 de junio es la Festa Nacional, la Festa Patria Italiana. Sí es. Y vamos a tener un concierto de ópera, ópera obviamente en italiano y en castellano, junto con la Asociación Ópera en Castellano, y vamos a tener un concierto de ópera como está el 25 de abril.
Qué bueno, sí, sí, yo he estado el 25 y había unos cantantes, un cantante también espectacular, es una voz increíble, realmente todo el mundo, la lírica, ¿no? Y ello con su vestido largo, ¿no? De gala, fue elegante, increíble, sí, bien sí, elegante, sí, sí. Bien bonito, fue, bueno, es un lugar céntrico, como saben, en calle Recabar en 261, el día 17 van a escuchar música Cofradía do Brasil. Así es. Ahí el 17 y el 18 van a estar con Javier Lazo, un grande compositor peruano que hoy tenía que venir acá, pero a última hora ha tenido un contratiempo y lamentablemente lamentablemente no nos ha podido acompañar, pero bueno, de repente para una próxima oportunidad con gusto. Me haces el enlace de Rosano. Él es acostumbrado a tocar al vivo. Sí, él no se separa de su guitarra. Yo he visto la entrevista y él decía, nació el amor por la guitarra. Sí, en esta ocasión va a tocar también con su hijo Martín. Qué bueno. E terrà una ospite, una cantante, si chiama Danitze, e un bajista che praticamente sarà Henry Campos, entonces praticamente sarà un trio, sì, e un percussionista, sarà un trio nello scenario, musica chiaramente un concerto acustico, pero de gran valor. Muy bien, saludos. Saludos para Fer de Cabildo, dice, muy linda Leonora, qué buen programa. Gracias, Fer, gracias por escucharnos. John Gessel, ¿podrían repetir el lugar y fecha de la ópera? Claro, la fecha es, anótalo, el 2 de junio en Sábado 2. Sábado 2 de junio en el restaurante O Sole Mío, calle Recabare 261 en Miraflores. Ya me lo he aprendido. Muchas gracias a Rosano y gracias a Lucía por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos hablando de libros. Vamos a estar con un escritor peruano que ha escrito una obra muy controvertida. Si quieren saber de qué se trata, quédense ahí unos minutitos más. Gracias. Gracias, chao. Leonora. Gracias, Radio Miraflores. Muchas gracias. Miren eso. ¿Cómo seguirá? El camino. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¡Levanten de nuevo ese cartel! A tu meta tan distante. No te dejes vencer. ¡Ánimo! Hola a todos, aquí regresamos, estamos acompañados por Juan Carlos Cortázar, él es escritor. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, Leonora. Un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Bueno, les comento que Juan Carlos es un escritor peruano, pero que no reside en el Perú desde ya buen tiempo. Me comentaba, él vive actualmente en Santiago de Chile, sí. Santiago de Chile, pero he estado en Argentina y en Estados Unidos. Y nos viene a presentar este libro, que es un libro muy controvertido, se puede decir, ¿no? El inmenso desvío. Forma parte de lo que es la literatura homoerótico, ¿correcto? Sí, yo diría que, digamos, el homoerotismo, como cualquier otro tema, es un tema que puede ser abordado por la literatura. No creo que exista una literatura, como a veces se habla, ¿no? Una literatura gay o LGTB o lésbica. Creo que hay la literatura y hay distintas experiencias de la vida que se pueden abordar con la literatura, y el homoerotismo es una.
Puede ser un poco contracultural a veces, depende de cómo se enfoque, ¿no? Algunas dimensiones más que otras. Este libro ha sido publicado por una editorial peruana, ¿no? Sí. Pero, ¿se está vendiendo también en Chile, en Argentina? No, esto lo publicó Animal de Invierno. Más bien la anterior novela que también publicó Animal de Invierno, que se llama Cuando los hijos duermen, que también tiene que ver con un tema de homoerotismo y paternidad. Esa sí se publicó por una editorial independiente también en Chile, por Los Perros Románticos. Pero este libro salió, digamos, al segundo semestre de solo para Perú. Del año pasado y está circulando acá por ahora, sí. En su experiencia de haber vivido en estos tres países diferentes, ¿cuál es la reacción, la mentalidad hacia el homoerotismo? ¿Es igual, crees, en el Perú, en Chile, en Argentina? ¿Viene abordada, percibida de la misma manera? No, yo creo que también, digamos, la literatura responde a los procesos culturales y sociales de cada país. Argentina claramente es un país que, además de tener una literatura súper potente, creo que la más potente de América Latina junto con México, también ha tenido un desarrollo de la comunidad LGTBI y de la diversidad sexual, ¿no? Que se refleja también en la literatura. Entonces yo creo que, por ejemplo, en Argentina muchas historias o temas que tienen que ver más con el closet, con romper con la sociedad y eso, pueden ser un poco como más, ya más conocidas o menos novedosas. Creo que en Perú hay todavía muchos más prejuicio, y depende también con los temas que uno se mete, ¿no? Por ejemplo, en este libro de cuentos yo abordo en varios de los cuentos el tema de homoerotismo y religión, porque bueno, el cristianismo católico, ¿no?, es una religión muy homoerótica, ¿no?, en todo su arte, ¿no? Basta entrar a cualquier iglesia y uno lo que va a ver son un montón de cuerpos, ¿no? Santos y santas, ¿no? Torturados, sí, desnudos, muriendo. Entonces hay una visibilización de lo homoerótico muy fuerte. Creo que eso, una cultura como la peruana, tal vez la chilena, no sé, en la Argentina no tanto, pero en la peruana es algo que puede resultar, como tú decías, un poquito contracultural o controvertido, ¿no? Pero chocante, quizá también, ¿no? Sí, chocante, sí, algunas reacciones pueden haber sido chocantes, sí. Sobre todo porque en los cuentos hay este homoerotismo entre una madre superiora y una novicia, o el restaurador que se enamora del estado de San Sebastián, creo que es un monje que se enamora de su... de una estatua que le recuerda al muchacho que lo ayudaba, que era un novicio. O sea, yo creo que el mundo de lo... y no solamente pasa con los conventos, el mundo de los cuarteles, ¿no? Son claro, mundos donde, digamos, el homoerotismo aflora, el mundo de los barcos, dicen también, ¿no? Solo que no se dice, pero ahí está. Pero ¿por qué lo titulaste desvío? O sea, ese desvío no es desvío porque hay homoerotismo, homosexualidad. No lo consideras, es un desvío. O sea, no, es decir, el título parte, si me permites, es de un verso hermosísimo de César Moro, ¿no? Que dice, el verso completo es libre en el inmenso desvío, ¿no? En el mismo corazón de la nieve, una huella de fuego perdido me señala el error mortal que me condena para siempre, libre en el inmenso desvío. Entonces me encantó porque habla claro, ¿no? Como este error mortal que nos condena, un poco lo que tú estás diciendo, que hay represión, pero al mismo tiempo él se siente libre en ese desvío. Algo que ocurre mucho con las minorías raciales, étnicas o en este caso sexuales, es que uno termina transformando el insulto en elemento de identidad, de orgullo, ¿no? Entonces, por ejemplo, así como las personas afroamericanas, por ejemplo, afirman mucho su negritud, ¿no? Yo creo que también muchas personas que viven en una sexualidad no heteronormada asumen con orgullo lo que originalmente serían insultos, maricón o desviado, desvío. Y me parece que ese poema, ese verso de Moro, libre en el inmenso desvío, me pareció muy profundo, ¿no? Habla de libertad cuando los demás creen que es desvío, ¿no? Y al mismo tiempo habla de la inmensidad. Es decir, yo creo que la verdad que es súper bacán ser desviado. Es decir, el desvío justamente nos habla de salirte del camino trillado, de salirte de lo conocido, de explorar, de ampliar fronteras. Entonces a mí me encantan los desvíos.
También el primer cuento es, en cambio, es sobre paternidad y homoerotismo, si no me equivoco, que leí hace un par de meses ese libro. Entonces, me llamó mucho la atención ese cuento, y te voy a hacer después una pregunta porque quiero entender la parte final. Pero para evitar ser spoiler, que es la palabra que está de moda, vamos a hablar en general entre paternidad y homoerotismo. ¿Has sabido que hay un conductor famoso de televisión, Ricardo Morán, que acaba de tener un hijo? Bueno, él es gay y has tenido un hijo con un vientre de alquiler, ¿no? ¿Qué opinas de esta elección? ¿Es su elección? Pues, no sé, no conozco mucho el caso, pero creo haber leído que hubo un debate, gente que lo criticó. Sí, sí. Yo creo que hay diversas formas en que uno accede a la paternidad. Ciertamente, no sé el señor, la verdad, si tiene pareja o no, pero yo creo que si uno, por ejemplo, tiene una pareja hombre, o uno es mujer y tiene una pareja mujer, o es trans, lo que fuera, y desea tener hijos, cabe la adopción, cabe vientre de alquiler. Yo creo que son opciones que hay que ir institucionalizando y regulando. O sea, yo creo que el deseo de maternidad o paternidad es bastante profundo, parte de una decisión propia, y si él o ellos decidieron hacer eso, fantástico. Okay. O sea, a mí el tema de la paternidad es un tema que me interesa en literatura, la paternidad con parejas homo. Lo trabajé en la anterior novela, que tiene que ver con eso, con una pareja de padres que tienen hijos, y en este cuento también, ¿no? Es un tema que me parece relevante. ¿Y qué le aconsejarías tú a un padre, ¿no?, que descubre recientemente que su hijo es gay? No sé, lo mismo que si descubre que tiene el pelo rubio, es decir, supongo que decirle, ah, qué bacán, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama tu pololo? Tú no, iba a decir pololo como en Chile, sí. tu chico, o si es mujer, tu chica. Yo creo que es algo que esperemos se vaya cada vez más naturalizando y normalizando, ¿no? Un poco lo que ocurre, y un poco lo que está en este primer cuento de Darío, Detrás de la Puerta, es que él trata de superar la barrera de incomunicación con su hijo y entender, él se da cuenta que el hijo es gay, pero no, y trabaja en un... Pero lo quiere negar de cierta manera. Se da cuenta, pero no lo quiere, me parece asumir. O en todo caso le cuesta hablarlo con el chico, o al chico también le cuesta hablarlo con el padre, y resulta que, claro, como él trabaja en un motel, ¿no?, donde van parejas de todo tipo, también de hombres, tiene el tema como muy cara a cara, ¿no? Sí, muy, sigue siendo un tabú todavía, ¿no?, para expresar. Yo creo que el tema de la paternidad, sí, basta ver en este país, y con mis hijos no te metas, y esas demás cosas. Eso te iba a preguntar, sobre, ¿no?, la ideología de género, dicen, la currícula, que no se tiene que hablar, que van a homosexualizar a los niños si le van a hablar del sexo anal. Yo creo que todo el mundo sabe más de sexo anal que antes gracias a ellos. Sí, de hecho que sí, ¿no? Porque... yo, pues, siendo madre, si tuviera un hijo, ¿no?, y viendo en plena vía expresa este cartel enorme, y paso ahí con mi hijo, creo me y mi hijo seguramente me preguntaría, mamá, ¿qué es eso?, ¿no? Dependiendo de la edad que tenga también, obviamente. Yo creo que con el sexo nos pasa que, por un lado, lo tenemos reprimido y cargado de cantidad de restricciones, y por otro lado lo tenemos sobrevaluado. Yo creo que en la experiencia humana lo que más se acerca al sexo es el comer, es la comida. Sí, es decir, bastante es una, asociado, ¿no?, es una necesidad que hay. Primero te llevan a cenar y después posiblemente hay, bueno, sí, más, bueno, también, ¿no?, por la secuencia, pero, que, yo, pero, yo me refería a relacionado. Que, pero yo me refería a que, digamos, comer es una necesidad. Si no comes, tienes necesidad de comer. El sexo también es una necesidad, pero al mismo tiempo es un placer. Claro. ¿No? Y uno puede comer por alimentarse, o uno puede comer haciendo que sea un momento bello y hermoso. Y lo mismo con el sexo. Y yo creo que el descubrimiento del sexo debiera ser como el descubrimiento, yo me acuerdo con mis hijos, de la comida, ¿no? Siempre pasa esto que, fulanito, come esto, no me gusta. ¿Pero lo has comido? No, pero yo sé que no me gusta. Uh-huh. Bueno, yo creo que con el sexo debiera ser igual. Debiéramos probar las miles de posibilidades que presenta el sexo en términos de personas, orientación, identidad de género, y ver qué nos nace. Pero no, tenemos dos cajitas y queremos que todo sea en dos cajitas. Sí, entiendo. Bueno, me gustaría hablar más contigo sobre este tema, pero está muy interesante. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde lo ves? El libro está, bueno, en las librerías de Lima. Yo sé que está en Sur, en Comunitas,
también lo vi en Ibero. Y actualmente en estos días, creo que hasta el 5 de mayo, está la Feria de Editoriales Independientes, como Animal de Invierno es una editorial independiente, está presente en el Ministerio de Cultura y en Javier Prado. Ya, una última consulta para ti, una última pregunta para ti. ¿Cuál es tu compromiso con la literatura? ¿Qué crees que, de qué sirve la literatura? Ah, la literatura como el arte no sirve para nada. Es decir, yo creo que el arte no está del lado del utilitario. Yo creo que el arte está del lado de la belleza. La belleza puede ser útil, ¿no? Por ejemplo, uno puede diseñar un mueble y ser bello. Pero el principal mandato del arte en cuanto a arte es ser bello, ¿no? Es un mandato estético, no es un mandato utilitario. O sea, con el libro tú no tienes un mensaje final, simplemente disfrutar, gozar de los cuentos. Es decir, yo creo que la literatura, buscando llegar a este ideal de belleza, puede abrir grietas, puede hacernos ver donde no vemos. Y si queremos llamar a eso utilidad, ok, tiene un impacto, tiene un efecto, puede tenerlo. No creo en general en la literatura o en el arte comprometido con una... Para eso hay que militar, hay que meterse a otra cosa. Ahora, el arte puede tener un impacto, pero yo personalmente no estoy en una perspectiva de que estos cuentos o la novela o lo que hago tenga una utilidad, digamos, en la lucha por derechos. No creo que para eso hay que hacer otras cosas, trato de hacer otras cosas. Pero puede tener un efecto en la medida en que la gente se anime a ver, a mirar, a pensar. La literatura es buena planteando, con todo el arte en general, planteando preguntas. ¿No? Planteando preguntas. Entonces, más que mensajes. Creo que la literatura que busca dar mensajes termina siendo, no sé, como la guía telefónica. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos hasta el próximo lunes. Chao. Muchas gracias a ti. Pa-pa-r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 a